Hola a todos, soy Carlos de EmotionalWellnessConsultants.co.uk, consultor emocional, coach de relaciones, intimidad y sexo en el Reino Unido. Este es otro video para mis grandes amigos de Citas para Singles en Barcelona, Anabela y Nacho. Pues, como había mencionado en el video anterior, en este video hablaremos sobre la vergüenza. Por ejemplo, ¿sabías que la vergüenza es la causa por la cual nos escondemos? Sentimos deseos de desaparecer, destruye nuestro sentido de identidad y cómo nos desenvolvemos en el mundo. Piénsalo por un minuto. El doctor Gerard Fishkin ha hecho extensivos estudios sobre la vergüenza y sus efectos. Ha descubierto que la vergüenza vive en el cerebro, en la parte del sistema límbico, la raíz de las emociones. Esta es la parte básica del cerebro que nos informa quiénes somos y nuestras emociones. Pues la verdad no tenía idea. La vergüenza es algo natural. Es algo subjetivo que simplemente sentimos. Ahora, hay un tipo de vergüenza que se denomina vergüenza tóxica y es el producto de un entorno abusivo, violento y/o de abandono en la niñez temprana. Esto crea un trauma que afecta el sentido de autoidentidad y autoestima en el niño, creciendo con la memoria emocional de inseguridad y autoidentidad negativamente afectada. Hay una gran diferencia entre la culpa y la vergüenza tóxica. La culpa trae ansiedad. La vergüenza trae un sentimiento de repulsión hacia nosotros mismos y queremos huir. No nos sentimos bien con nuestro propio ser. O sea que podemos decir que la vergüenza se produce por la devaluación de nuestro ser. Esta devaluación viene de factores externos, nuestros padres y nuestro entorno. Tristemente, es generacional. Pasa de abuelos a padres a hijos y continúa si no es resuelta. Estudios han demostrado que las personas que cargan vergüenza son incapaces de crear y sentir lazos de unión con otras personas. En algunos casos, hasta de madres a hijos. Son personas que no sienten ser dignos de ser amados, no creen ser capaces de ser amados y en cuanto se les presenta la oportunidad lógica y racional de una relación que puedan aprender, crecer, evolucionar y aún más importante, amar y ser amados, huyen buscando esconderse y desaparecer, reforzando la creencia de que no son merecedores de tal fortuna. ¿Cómo ocurre esto? El otro día leí en Quora una mujer que preguntaba qué debía hacer con su hija de 6 años que le ha dicho que le gusta usar el bidé porque se siente bien. Esta madre obviamente se ha consternado porque su hija a los 6 años está experimentando placer sexual y debe detenerla. Pues esto no es cierto. La niña a esta edad no comprende sexualidad. Ella simplemente ha descubierto que diferentes partes de su cuerpo tienen diferentes sensaciones y esta en particular le trae placer. Diría lo mismo la madre si su hija le dijera que le gustan los gatos porque le gusta cómo se siente acariciarlos. Otro ejemplo, un niño se baña con el plumero de la limpieza. Los padres le preguntan por qué se baña con el plumero. El niño le dice, sin ninguna inhibición, que porque le gusta cómo se siente el plumero en el pelo. Ahora les pregunto, ¿sería buena idea enseñar a estos niños que algo que se siente bien y les da placer sin ninguna malicia es algo sucio que deben evitar? ¿Se imaginan la herida emocional que esto causaría? Cuando las personas llevan vergüenza tóxica adentro, se cierran emocionalmente y buscan elementos dañinos para llenar el vacío. El Dr. Fishkin ha descubierto en su práctica que el 100% de sus pacientes químico-dependientes lo son buscando ahogar su vergüenza. Y solo de esa forma sienten lo que creen es autoamor y valoración. Todos sufren de vergüenza tóxica. No se sienten bien con ellos mismos casi nunca. La vergüenza tóxica se caracteriza por la voz interna repitiendo sin parar que no podemos, no merecemos la pena, terminaremos solos o solas, nadie nos soporta, que siento placer pero no debo continuar, esto es bueno para mí pero no lo puedo permitir, si me dejo llevar pensarán mal de mí. Estas son personas que aunque racionalmente saben que alguien o algo les hará bien, se niegan y huyen de ello, justificándose con excusas inventadas, reforzando la voz interna negativa. ¿Cómo hago para cambiar esto?
Esto es probablemente lo más difícil que harás en tu vida si decides hacerlo. Va en contra de casi todo lo que has hecho en tu vida, pero si te comprometes al 100%, renacerás y vivirás tu vida de una manera que jamás creíste sería posible. Primero, debes tener la disposición honesta de deshacerte de tu vergüenza tóxica. Aceptar que tú no eres tu vergüenza tóxica. Tener el firme propósito de no permitir que te defina ni gobierne tu vida. Debes liberarte de ella de una forma rápida y drástica. Recuerda que el patrón ha sido establecido. Debes aceptar que mereces amor. Acepta quién eres. Permítete sentir y acepta las cosas que te traen placer. Acepta a aquellos que te hacen bien. Acepta tus sentimientos, emociones, pensamientos, deseos, necesidades, tu sexualidad y todo aquello que forma parte de ti en cuanto lo vayas descubriendo. Escoge amarte y deja que te amen. Cada día recuerda amarte. Abre tu mente y tu corazón a aquellos que te aman, que están dispuestos a amarte y quieren enseñarte a amar y a amarte. Este proceso destruye la vergüenza tóxica. De lo contrario, perpetuarás este patrón que trascenderá por generaciones. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. Como siempre, aquí abajo está la dirección. Continúes con citas para singles. Se merecen que los quieran, se merecen ser felices. Nos vemos. Chao. Cuídense.